Para hablar de la bandola, hay que hablar cómo se tocaba la bandola antes de Anselmo López y cómo se tocó la bandola después que innovó Anselmo López su patrimonio. La bandola anteriormente se le daba muy parecido a la mandolina, en esta forma. Anselmo innovó el pajueleo o uñeo o pellizcao de la bandola, que consiste con el dedo índice tocar la segunda cuerda o uñear la segunda cuerda en esta forma. Por cierto, una vez Saúl Vera me vio tocando cuando la primera vez que me vio, dijo: "Maestro, ¿cómo hace usted para lograr? ¿Cómo hizo usted para lograr?". Bueno, ya lo hice y fíjese a ver si usted lo puede aprender con la respuesta que le di. Pero entonces me dijo: "Esa vaina me parece a mí que fuera como un jalado". Le dije: "No, esa vaina se llama la trampa y la uña". Ahora vas a tocar gabán con la técnica y la trampa. Para los que ejecutamos este instrumento hay claramente definido, pudieran ser más, pero yo me voy a referir a dos estilos. El estilo anselmero, que es muy clásico, muy con sabor a llano, muy nuestro, diría yo, y la conjunción de otros estilos que han ido derivando en otra manera de ejecutar la bandola. Para algunos es más sofisticado, por supuesto dentro del que hay grandes virtuosos, pero nosotros nos seguimos encasillando en este estilo pajueleado de Anselmo, el que se lleva con la uña de abajo hacia arriba, el que complementa la ejecución que uno hace con la pajuela, y es el que nosotros definimos con mucho sabor a llano, que es el estilo anselmero. Tronco de músico, cómo no, reconocido, Anselmo López. Después vino la arpa, tumbó la bandola, vino la arpa y tumbó la bandola. Después a los años, Anselmo López, luchando y luchando, volvió a recuperar la bandola, Anselmo López, otra vez de nuevo. Y aquí que tenemos a Anselmo López todavía, viejo como está, todavía toca bandola y es un tronco de músico, un profesional en la música. La bandola llanera, la forma de la bandola más ejecutada en nuestro país, ha descrito un ciclo evolutivo sin precedente, totalmente acelerado, dado que hace 40 años, bueno, era un instrumento casi extinto, gracias a Anselmo López, a Desiderio Mujica, otros y grandes maestros, se dieron la tarea, el gran trabajo de sacar el instrumento adelante, ¿no? Indudablemente que el conocimiento de nuestra propia historia es fundamental para trascender en la transformación de nuestra cultura, de nuestra tradición. Anselmo López es una referencia importante. Anselmo innovó, revolucionó la tradición de la bandola y nos legó, nos proporcionó un emblema significativo de identidad cultural. Lo hizo a partir de un diálogo, de una reflexión, de una comprensión sobre su propia tradición, sobre sí mismo. Yo conocí a la señora mamá de Anselmo López, comadre Sacramento mío. Yo soy el padrino de un hijo de ella, hermano de Anselmo López, llamado Ramón López, que se encuentra en Barinas. Yo soy el padrino de él. Y conocí a ellos trabajando con Luquito, la vida de Anselmo López, con ella, cuando el marido de ella se murió, el señor marido de ella se murió, quedó Anselmo López con ella en una ranchita, haciendo su labor, tumbando con Luquito para vivir ellos. Y después de Juan Anselmo López, arriaba bueyes en una hacienda, una señora llamada María Villegas, que la conocí bastante también, la hacienda. Y Anselmo López, ahí se formó Anselmo López por ahí, trabajando, alando machete, alando hacha, alando de todo, sembrando mata, sembrando arroz, sembrando maíz, sembrando todas esas cosas. Esa fue la vida de Anselmo López durante que estuvo pequeño. Fui nacido en un caserío humilde. Y desde ese caserío tuve el gran honor de pasármela lo más tranquilo de mi vida, donde me crié al lado de mi madre, siempre pendiente con ella como buen hijo y ella como buena madre,
me representó hasta un límite de mis cortos años de edad, donde participé pues, en mi desarrollo de trabajo rústico y de contar pues, ella conmigo y yo con ella para yo conseguirle su sustento con mis pequeñas labores que portaba y que laboraba por allí en los alrededores del caserío, trabajando en una hacienda, en un conuco, en una siembra de arroz y en las haciendas pues arreando buey desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, una vida muy rutinaria que se me presentó y muy fuerte en esos trabajos cotidianos. ¡Anselmo! ¡Anselmo! ¡Anselmo, mijo! ¡Ven a limpiar el conuco! ¡Qué muchachito este pa' porfiado! Sí, Anselmo López era así. Por parrandero, si fue verdad, desde mi chiquito. En donde estaban los bailes para allá. Bueno, ya mi mamá, ¿por qué te vas ahí? No, es que yo tengo que ir a ese baile, mamá. Es que Anselmo es que es porfiado, mire, se va por allá. Solamente está buscando bailes. Ya no, pero es que yo voy, es que a mí me gusta mucho la música. A Anselmo le gustaba mucho la bandola. Porque no, nadie lo ayudaba en eso, sino que él preparaba todo eso y se ponía a tocar. Pues lo aficionó mucho la música de chiquito. Él labraba las tablas y ahí las pegaba con la pega esa que llaman cebolleta. Y después le pegaba esa totuma por detrás y hacía el hueco a la tabla. Buscaba había una mata que era carricillo que lo llamaban. Y ahí sacaba las cuerdas y se las ponía. Y aquello sonaba clarito, que buscaba a los bandolistas para que le dijeran. Yo quiero aprender, dígame cómo podré yo tocar. Gavilán Primito, que me da tan sabroso comerse un sancocho de Gavilán Primito porque eso tiene una vitamina que le paran los pelos de punta a cualquiera. Cuando yo oí esa canción de una vez me gustó, le hice el arreglo que le hice, lo incluí en mi primer acetato y que fue, ya tiene 42 años que participó. Y todavía suena en ese disco, porque todavía, ese disco todavía existe. El primer LP que yo grabé que se tituló Viajando al Llano. La bandola es un instrumento de la familia de los cordófonos, cuyos orígenes son sumamente confusos y las investigaciones que se han hecho sobre ella son sumamente conjeturales, porque hay dos vertientes fundamentales en el caso de la bandola. Por una parte, el vocablo viene del griego pandora, que era un instrumento cordófono que usaban los griegos, que llegaron a la península ibérica como 5 o 6 siglos antes que los árabes. Y
Y luego viene la parte propiamente morfológica del instrumento, que está emparentada con la familia de los cordófonos que llegaron de España con la conquista, y donde ya había una conjunción entre la antigua guitarra latina y los laúdes que aportaron los árabes. Y eso originó un repertorio que posteriormente fue muy conocido. Ese instrumento llega a nuestra América a finales del siglo XVIII, más con las misiones que con la conquista, a través de ese eje fluvial cuya ribera llanera izquierda es conocido como la cultura orinoquia. Así, a través pues, de esas manifestaciones viene llegando toda la música y todo el repertorio que implicaba aquella cultura nueva para estas tierras y que inunda, por supuesto, toda esa vertiente, inclusive la región marinesa. Entonces, ¿qué pasa con la bandola? Es el instrumento que traen esos recién llegados misioneros. Por lo tanto, acompaña los cultos religiosos fundamentalmente ligados, como eran misioneros, ligados a la cruz. De allí debe venir, una vez más son conjeturas, debe venir el culto a la Cruz de Mayo, que es tan importante en el repertorio de la bandola llanera. ¡Epa, amigo! ¿Cómo está? ¡Hola, amigo! ¿Cómo están ustedes? ¡Epa! ¿Qué es lo que hay aquí? ¿De qué? ¡De la Gloria Cruz! ¡Vámonos para allá, pues! ¡Vamos! Santísima Cruz de Mayo, quien te puso en esa mesa, ay, en esa mesa, ay, en esa mesa. Quiero referirme a la extinción del velorio de la Cruz de Mayo. Eso estaba perdido totalmente y por razones de una noche que yo llegué a un velorio por allá en un sitio llamado Guacimito y estuve un rato y me gustó. Entonces me acordé de que eso se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Me fui el próximo año y fueron aproximadamente 110 personas. Seguía haciendo velorio de Cruz de Mayo de Santo, uno atrás de otro, y aquello fue ininterrumpido que ya casi perdí hasta la fecha. Pues. Pero sí, siempre acordándome que el primer velorio que yo hice fue en el año 1965. Y ahora es que lo voy a hacer porque eso existe. El interés mío es solamente porque las nuevas generaciones lo conozcan. Ay, costilla,
Dije por allí algo sobre mi aprendizaje de peluquero. Porque esa palabra de barbero antes no existía. El peluquero, ¿dónde va a peluquearse? Pone el peluquero. Ok. A mí me gustó la idea y un día busqué unas tijeras por allá que, por cierto, mascaban más que un burro cuando va a beber agua. Entonces, pero sin embargo, jalándole el cabello a los muchachos, trasquilándolos, haciéndole camino de bachaco, ellos se dejaban y les cortaba su pelo y quedaban con el pelo más corto, por lo menos. Le quitaba la calor con ese pelo encima. Bueno, eso me sirvió, pues, ellos me prestaron toda esa oportunidad para esas prácticas y últimamente me di cuenta y me estuve fijando mucho con un barbero profesional y siempre me iba para allá y al llegar a alguna peluquería me fijaba con él cómo metía el peine, cómo metía la tijera. De aquí para adelante voy a hacer un rolo de bellaco. Esto me lo voy a robar yo. Y busqué la forma de hacerlo como vi el barbero haciéndolo y me salió perfecto. El corte de pelo me salió mejor, quedó más parejo. Entonces, ya los muchachos quedaron más conformes. Mira, necesito que me vendas 4 kilos de papas. ¿Están buenas? Buenas. A ver. Sí, cómo no. Te las voy echando para allá para que las vas agarrando más rápido. 4 kilos de papas buenas. Hasta ahí. Ahí hay 5 kilos. Están los 5 kilos. Hágame favor y me embolsa, ¿oyó? ¿Cuánto le debo? 10.000 bolívares. ¿10.000 bolívares? ¡Epa! Un poco alto ese costo de esas papas. Bueno, se los pago, ¿qué vamos a hacer? Tenga, muchísimas gracias y muy agradecido. Oye, ¿cómo ocurren las cosas? Pues estoy dejando las cosas al tiempo. Ahorita vengo al conuco y me lo consigo full de basura. Calor. Trabajando que da calor, pero menos mal que se suda el cuerpo y sirve de algo saludable. Ese Anselmo sí tiene cosa y que sudando en ese conuquito. Trabajo de la chimo eran, así como les digo, que eran. Que era tabaco en un tambor con agua, candela. Con candela, ¿verdad? Porque así es como de sancocha. Y para sacarle, como decía, el zumo de aquel tabaco. Y orquesta. Orquesta de todo, lo había volteado, por ser. Hasta volverlo nada. Pisillo para entonces botar. Entonces te empaga el chimón en una paila. Ahí se saca. Se saca una camasa, es una lata. Y ahí se taparaban, ¿eh? Ese era todo el oficio de. Y a lo mismo hacía mi hermano, Anselmo López. También sacaba su chimón, sancochaba. Sacaba su chimón, lo entaparaba. Cuando estaba frío, pues lo iba a vender. Así eran, pues, los parrilleros. Los usamos en las parrillas, pues. Nosotros éramos obreros de parrilla. Yo me fajé en mi propio conuco para hacer la siembra
luego atenderlo en lo que concierne pues al procedimiento de preparación, luego cortarlo, luego quitarle las hojas, luego en sacar las hojas, llevarlos a la parrilla donde se sancocha ese material. Bueno, allí preparaba tres fondos de tabaco y le echaba su agua suficiente, le prendía fuego a los tres tambores, lo pasaba a un caldero donde ya quedaba pues la merma más menuda, más corta, y ya a las 5 de la tarde ya estaba envasando un tobo de chimó aproximadamente de 18 o 22 kilos. Luego buscaba un comprador y se lo vendía. Y entonces con la primera compra de la primera siembra que yo hice, lo primero que hice fue comprar un burro, porque estaba cansado, me cansaba de cargar leña en la carretilla, y de la carretilla para acá y carretilla para acá, llevando la leña para mantener el fuego de la candela. Bueno, compré mi burro y ya para el próximo año ya la leña la cargaba en mi burro, pues. Dale, besito, dale. Yo como traje mucho, comí parrilla, comí orquesta, un tambor, entonces le di muchos pamos. Mire, que esto lo agarré de ahí, de ese trabajo, mis piernas. También la pérdida consecuencia de eso, ¿ves? Tengo una piel de madera con un suelo y tal, así ando yo. De esta manera tengo ya casi 16 años que quedé de esta manera. 21 años que quedé así, engurruñado, desmayado. Consecuencia del tabaco, la chimuera. Última ronda. No hay más. No hay más ronda. No hay más ronda. Bueno, yo sinceramente me traigo este 5 con este 6, porque esto es... Es último. Y ya estamos quemando aceite con la... ¿Qué perdió el 6? El 3. Se cayó bien. Este es caída, seguro. Túmbalo, pues. Ya, pasó el susto. Ah, no, pensó mucho. Una de las del montón, que sea doble. Dale una a él y una a tú. Ronda. Se cayó. El 10. Esta calle sí es peligrosa porque vale 4. No le traen una mascarita de chimo a los jugadores de la caída. No. Dale. Me caí. Se cayó. La caída. Vamos parejito. Está bueno. Se está poniendo igualita, pues. Bueno, agua. Ay, mamá, me trajiste agua, gracias. ¿Y chimó también? Uh-huh. Muchas gracias. Uy, tú hiciste la que eres buena. Tanto te agradezco. Vamos a echar una voladita de chimó, pues. La voladita de chimó está ahora para espantar las plagas. ¿Qué juega usted, primo? Este, ¿no? Se cayó. Uh-huh. Ale, jale 7. Esta se llama Patrulla. Un canto que le tienen el nombre, por cierto, que es la que lleva y no trae. Permiso, señor. O sea, voy a comerme una pelotita. Ah, bueno, vamos. Vaya empezando. Ya yo un pedazo. Bueno, agarramos 9. Yo me acuerdo cuando ya escupía mucho chimo, pero... 11. A mí no me va. 12. Metimos buena. Ajo bachá. Voy a probarlo para decir verdad. Buena con 4. Este sí me puede. Oye, sabe sabroso. Chimo criollo. Sí, jugando una partida de caída. 4. Con... El rey. Se cayó. Y viaje. Espera, ganó la partida. Anteriormente el músico tenía su montura, un burro, un caballo, una mula, y se iba en su montura. Cuando llegaba a la estacionada para allá, lo amarraba en la pata de un tatú, un guayabo, y ahí estaba ese animal hasta que terminaba de tocar el baile. Ahí tenías que esperarlo porque sí, porque estaba preso.
Mi oficio era, pues, arriar bueyes, con un mandador en la mano y pegado atrás de los bueyes, manera de que los bueyes no pararan la marcha, girando alrededor del trapiche, dando vueltas, vuelta y más vuelta, hasta allí llenaba un tabique de guarapo, pues, que era el primer tiro para la continuación de la tarea. La tarea del día era llenar 3 tabiques de guarapo. Bueno, y entonces, pues, el oficio, como lo dije, el nombre de ese oficio es arriero, y el arriero le corresponde arriar los bueyes desde que para llenar los 3 tabiques de guarapo y botar los bagazos que van saliendo del trapiche a un sitio donde se colocan. Bueno, ese es el oficio de ese trabajo. Y claro que no fue cosa muy fácil, porque una edad tan corta y yo tenía que esforzarme para hacer un trabajo tan duro como ese, yo lo sentía. Y que dicen que muchacho no se cansa, pero que va. A las 8 cuando yo me acosté sentía mis huesos y mis coyunturas que me ardían. Sobre todo tanto caminar, ¿sabes cuánta cantidad de kilómetros caminaría yo durante desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche? ¡Puro! 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 ¡Qué cansa yo que ya me termina! ¡Puro! ¡Puro! ¡Hurra! 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 ¡Puro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adelante, burrito! ¡Ah! ¡Échale! ¡Échale más por la olla!
por lo menos en un campo donde son los mejores parrandos que se logran, en un baile de bandola, cuatro y maraca, llegan los cantadores, llegan los bailadores, ese es un mundo de alegría. Por lo menos los bailes llaneros, cuando no hay un pleito, entonces dice otro día los comentarios, ¿cómo estuvo el baile donde Felizotto? Le dicen, bueno, estuvo malo, ¿por qué? Porque no peleó nadie. Y allá donde Petrasotto, oye, eso estuvo, pero lo que sea, más fenomenal, chico. ¿Y por qué? Porque hubieron 32 peleas. Oye, qué bueno, aplauso para esa gente. Creo que es suficiente con lo que he tocado. Ahorita voy a ver si averiguo un artista aquí dentro de los presentes que vinieron a este baile, tal vez. Aquí estoy yo. Hay uno. ¡Epa, concha! Es un muchacho, vale. Sí, qué señor. Felicidad. ¿Me vas a tocar un joropo para yo bailar un poquito? Pero ¿cómo no? También me toca. ¿Ya tiene la pareja? Claro, voy a buscarla. Bueno, traigan, muchachos, tráiganme el arco. Dale, pues. ¿Para qué me la traen? Vamos a tocarle este hijo a Sermoló porque se baile un zapateo. Muchachos, yo bailo. Joropo es algo que llama mucho la atención, y por esa razón nosotros los que tocamos, los que cantan, somos unos botalones que estamos enterrados, bien enterrados y con la tierra bien ajustada, a manera de que no nos mueven así nada más. Cuando verdaderamente un músico está tocando un joropo y el que lo oye no se aparta de allí oyendo aquellos manojos de música tan bellos, aquellas cuerdas que suenan, que vibran. Y entonces es uno de los resultados, pues, de que tenemos que mantener esto y conservarlo, porque lo llevamos por dentro como nos corre nuestra sangre por nuestras venas.
Bueno, y hablando, pues, después de viejo, de cumplir 71 años, me aparece algo que de verdad que no lo esperaba ni por aquí, por la punta de la nariz me pasaba, una brisita de eso. A los 71 años recibo el título de doctor. Bueno, me he graduado de doctor a los 71 años, después de tanto ajetreo, sin haber pasado a la universidad, pero a través de la música, esto pues me llevó a recibir este premio, este alto cargo del que me cede la universidad, del doctorado honoris causa, a los 71 años. La música pues me hizo llevar a eso, pues. Me hace esa entrega y de mi parte pues estoy muy agradecido porque de verdad que ni los hijos míos pues sabían que yo iba a ser doctor hoy en día. Pero hay unos jodidos por ahí que me dicen, andan atrás de mí, amigos de verdad, que acostumbran siempre hablar con uno y charlar con uno, chacotear con uno. Y por ahí cuando me los encuentro, ¿qué pasa? Así, esa gritadera, porque no, es que necesito que me firmes un récipe, chico. Bueno, yo los considero como parte pues, que queda dentro del desarrollo de esta ética, ya en mi consagración y ahora pues como doctor.